Estamos en comunicación con Estela Carlotto. Vamos a charlar un poquito con el tema de derechos humanos y otros temas más. ¿Está ahí Estela Carlotto? Sí, les escucho. ¿Nos escucha bien? Bien. Sí, escucho bien. Mi nombre es Jorge Morquilias, me acompaña Emanuel Jauregui. Antes que nada, ¿cómo ve la política de derechos humanos con el secretario Abreu o con el gobierno de Macri, entre lo que tenía pensado antes y cómo se están manejando ahora? Bueno, la veo, la vemos, las abuelas y los organismos en general con mucha preocupación, porque el trato que nosotros que esperamos del Estado es respuestas concretas y no agravios, ¿no? Lo que pasa es que nos reciben, no el presidente, porque él no ha querido recibirnos, él nos recibió forzadamente y nunca más, sino quien corresponde, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y bueno, el secretario de Derechos Humanos. Con respecto al señor Abreu, secretario, y la relación no es muy buena, porque él nos quiere con sus palabras, sus palabras mentirosas, porque realmente cuando habla en el exterior parece que todo anduviera bien, y además acá nos desprestigia toda vez que puede. Es lamentable tener que decirlo, porque teníamos una relación coherente al principio, pero parece que, no sé si habrá recibido orden de endurecer sus palabras y la ha hecho. De todas formas, lo que interesa es que lo está diciendo él, y que nosotros en ese sentido, bueno, no estamos de acuerdo en absoluto. Ahora, con el ministro es una relación un poco más cordial, más distendida. Están respondiendo, a veces no en tiempo y forma, pero sí a lo que el Estado tiene que hacer por obligación. Pero yo creo que esta lucha que estamos llevando hace 40 años las abuelas la hemos hecho con mucho respeto por el otro, por todos. Nunca quisimos equivocarnos mencionando el delito de alguien que no lo cometió, y sobre todo dialogando con los gobiernos constitucionales en esta democracia más larga de nuestra historia. Por eso es lamentable que estemos en una situación cada vez más deprimente. Estela, buen día, ¿qué tal? Habla Emanuel Jauregui. ¿Cuál fue el quiebre, digamos, si es que hubo alguna situación en particular en esa relación coherente que tenía con Abreu? Bueno, fue una sumatoria, digamos, ¿no? Porque primero el trato cordial, la aceptación de... Bueno, yo le dije, hay dos espacios fundamentales para el logro de Encuentro de los Nietos, que es la CONADI y es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Le dije, por favor, no toquen absolutamente nada de ahí, porque no solamente la gente que trabaja, sino cómo lo hacen, con qué respeto, con qué seriedad. Y no tienen política partidaria, porque son gestionadas hace el año 1984 el banco y 1992 la CONADI. O sea que acá no se trata de el gobierno anterior para decirles que no hay política. Claro. Acá hay derechos humanos. Bueno, esto hasta ahora se está respetando, pero ha cambiado en general la dinámica del control del Estado con los empleados, el de dejar sin puesto, echar arbitrariamente a mucha gente valiosa, cerrar espacios que hemos tenido y que tenemos. Kilcar Bó, por ejemplo, para nosotros era una procuradora que formó ese equipo de fiscales que están trabajando y esperemos que no los toquen para el encuentro desde el Estado con más rapidez, con respuestas más urgentes a las personas que tienen dudas. Dentro de defensa también teníamos un espacio posibilidad de encontrar algunas informaciones en los archivos, también eso se cerró, ni hablar de otras situaciones dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Pero de todas formas nosotros implacablemente vamos a seguir, vamos a apoyar todo lo que se haga bueno, si es que se hace algo bueno. Lamentablemente uno se despierta todos los días con noticias no gratas, pero esta democracia nos costó un gusto. Costó mucha sangre en la vida de nuestros hijos y ellos querían justicia social, que es nada que ver con lo que está pasando ahora, donde ya haciendo alusión a otros derechos humanos violentados, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la salud no atendida, en fin,
hay promesas bien. Y mentiras. Entonces lo que queremos es que aquel sueño de nuestros hijos se cumpla. Bien, usted hace poco tiempo, hace una semana, recibió el galardón Joan Alsina de Derechos Humanos en Barcelona, ¿es así? Así es, para las abuelas de Plaza de Mayo, en reconocimiento a nuestra lucha por 40 años y de la manera que hemos hecho. Lo asistió el segundo de la alcaldesa, que es un argentino justamente, el tucumano él, que está ocupando ese cargo, y lo hicimos en Casa América, que dirige Tony Traverías, un queridísimo amigo, muy solidario, que siempre, año tras año, nos recibe y hacemos actividades para mantener viva la memoria. Estela, y ahí en Barcelona, ¿qué visión tienen ahora de Argentina en las políticas de derechos humanos? ¿Ven cambios? Y hay una parte que es muy clara, que es la que, bueno, sabe bien qué es lo que está pasando, cómo se están cerrando lugares, cómo se está quitando la fortaleza que hemos tenido, queriendo quitarlo, mejor dicho, porque vamos a seguir los contratiempos que tenemos, en fin, los agravios, todo eso se sabe. Y hay un sector, bueno, que estará de acuerdo, porque, bueno, por supuesto, yo estuve para recibir un premio personal en Oviedo, donde estaban los empresarios. Los empresarios tienen admiración por este gobierno. Claro, estamos hablando de empresas. Si esto en vez de país o república es una empresa, ellos también, nosotros no. Claro. Una pregunta, usted habló del registro. Cada vez que alguien tiene dudas, tiene que pasar sí o sí por el registro de las abuelas, ¿no es cierto? Bueno, acá hay dos situaciones. Si viene voluntariamente porque tiene una duda y llega abuela, acá tenemos un equipo en nuestra institución de vieja edad, con mucha experiencia de investigación y de recepciones de presentaciones espontáneas. Se le toma todos los datos, la coincidencia por la edad, las fechas, la historia que cuenta, y todo eso es lo que hace que se le dé credibilidad o posibilidad de que sea un nieto de los buscados. Después se lo deriva a la CONADI todo esto. ¿Por qué? Porque la CONADI pertenece al Estado y tiene la facilidad de volver a estudiar toda esta historia que cuenta la persona que viene y derivar rápidamente hacerse el examen inmunogenético. Y entonces con ese resultado ya nos movemos, si es positivo, bueno, gran alegría para la persona que buscó y también, por supuesto, para nosotros y la sociedad que nos acompaña. Ahora, en otros casos hay chicos que han sido visitados por nuestra gente en esas visitas domiciliarias cuando hay una denuncia de un posible nieto viviendo en tal lugar, y bueno, una historia bastante creíble, se acercan gente joven nuestra que sabe cómo tiene que tocar el timbre y darle esa noticia de que hay datos posibles. El rechazo puede ser total, a veces se la espera, o a veces la aceptación. Y ahí ese es un caso que va también a la CONADI, y si se resiste y no quiere, y hay una certeza casi propia, nosotros derivamos a la justicia, porque hay un delito. No podemos decir, bueno, si no quiere, cuando está su vida escondiendo, sin quererlo, por supuesto, el delito gravísimo de robo de bebés. Y la justicia actúa llamándolo, ahí tiene que ir, y todo el proceso a veces es un poquito más duro, más difícil, hay que esperar, bueno, la familia que recibir biológica también espera, en fin, son casos similares en el contenido del delito y diferentes en la actitud de las personas. Claro, porque en algún momento se decía, gente que de pronto está dividida, tiene dudas, pero no quiere pasar por esto, pero no hay otra forma. También hubo tironeo con el tema de la señora de Noble, que quería cotejar los datos de los hijos con un grupo de personas, pero no con todos los que denunciaron como perdidos. Es decir, ¿cómo se explica eso? Claro, bueno, el caso de la señora tomó una dimensión pública tremenda por parte de las propias personas que rodearon a los jóvenes, porque nosotros jamás lo hubiéramos exhibido, nunca lo fuimos a ver, yo no lo conozco personalmente, fuimos a verlo a Magneto hace muchísimos años, cuando creíamos que la señora, como civil, había adoptado dos hijos de desaparecidos, ignorándolo. Este señor Magneto nos chantajeó prácticamente,
y nosotros no volvimos nunca más. Después el juez Bartkevich actuó en consecuencia a lo que consideró un delito y le costó el cargo, y luego, bueno, vino un proceso de 10 años de silencio y de una lucha judicial tremenda, donde ahí ellos se exhibieron a los chicos, los mostraron, los hicieron llorar frente a cámaras, contar historias, etcétera, una cosa muy terrible, hasta que un día dijeron, bueno, sí, ahora y rápido. Pero nos explicamos por qué, no dieron, por supuesto, no está archivada la causa, está, no está cerrada, mejor dicho, está archivada. O sea que hasta ahora no se ha encontrado ninguna persona o familia que lo busque, pero bueno, mientras tanto vamos encontrando otros que sí vieron, y el número aumenta día a día, felizmente. Por otro lado, había otras personas que buscaban y que todavía no han encontrado a sus nietos, y yo me acuerdo una legisladora que decía, ¿por qué no darle algún beneficio al que delate? Y usted se opuso, como diciendo, se les termina la vida, se van a quedar sin encontrar los nietos. ¿Y cuál era para usted el inconveniente de ofrecerle por ahí una prisión domiciliaria, no digo perdonarlos, pero prisión domiciliaria o algún tipo de beneficio a aquel que delate el lugar donde puedan estar o los archivos? No, porque nosotros no negociamos estas cosas. Esos son negocios espurios donde la impunidad quiere reinar, y entonces el perdón para los ladrones, ellos nos entregarían la nómina de nietos que nosotros estamos buscando, una cosa muy sucia, que realmente ante esa propuesta el Estado tendría que haber actuado rápidamente a ver quién la propone, porque si eso es porque sabe, y si sabe, bueno, que confiese. No, nosotros queremos encontrarlo con la cabeza alta, la mirada sin estar turbia, sino con el amor que hemos acumulado en tantos años, sin negociar con nadie. Y ha habido gente también, legisladores, que por ahí han insinuado y se han visto con esta tenacidad nuestra de sacrificar nuestro deseo del abrazo ante el respeto por la sangre derramada de nuestros hijos, y encontrar al nieto con la cabeza alta y la mirada tierna. La figura sería como un arrepentido, uno del eslabón que entregue a los superiores o que entregue la lista de chicos, pero usted dice que eso no se puede tolerar. Es decir, no, sí. El arrepentido que vaya a la justicia y diga, yo estoy arrepentido de no haber dicho antes tal cosa, y le digo a ustedes, señores jueces, y a la sociedad, que yo sé que fulano tiene tal chico, que el otro tiene tal otro, eso que lo hagan, lo pueden hacer. Nosotros no vamos a negociar la impunidad para la entrega de los nietos, porque lo que pedían era que nosotros los premiáramos no tener cárcel, no tener castigo, el delito es gravísimo. Bueno, de todas formas, si van a la justicia verá si en este momento hay un carácter de liviandad de prueba, de liviandad de castigo ante una confesión, voluntaria. Bueno, eso está en los códigos procesales, si es que está, y la justicia sabrá lo que hace. Nosotros no. ¿Pero ustedes no se opondrían a eso o se opondrían a medias? No, nos opondríamos a que se acomode si hay una propuesta seria de brindar a la justicia alguien que está corriendo el riesgo de que lo dejen detenido, por supuesto. Calculen ustedes que está detenida gente que sin proceso, sin nada, está en la cárcel, gente que realmente no le han probado ningún delito y sin embargo por las dudas, con estos que habría que hacer. Nadie pide que sean benévolos ni que tengan, un tratamiento especial. Son personas, son delincuentes. Bien, Estela, la llevo un poquito a la política global, digamos, de derechos humanos, como usted como referente. En el caso de la justicia, ¿usted cree que hay jueces garantistas o hay desidia judicial? Sí, no, en la justicia nosotros estamos implementando felizmente desde que tenemos democracia, porque cuando las leyes de punto final y obediencia debida tuvieron vigencia, desgraciadamente casi por 20 años, nosotros no teníamos ninguna dificultad en llevar la denuncia de la apropiación de niños, porque ese delito no fue perdonado en esas leyes infames. Entonces, después esperamos que cayeran, felizmente con el gobierno anterior fueron declaradas inconstitucionales, y ahí ya trabajamos en todo el país
por el tema de los desaparecidos en general y en particular por los nietos. O sea, los juicios se hacen a veces con jueces más probos que otros, a veces con lentitud, a veces con malas resoluciones. Pero si vamos a los últimos tiempos, en este último que hemos asistido de la mega causa de la ESMA, las condenas fueron ejemplares y la actitud de la justicia fue ejemplar. El otro día vimos que cerraba un capítulo, ¿no?, con esta condena, y sumándolo a lo que yo le decía recién, esta gente, ahora que ya tiene perpetua, no podría llegar a dar un dato, según usted. No, que lo dé. Eso, a ver, nosotros lo que queremos es encontrar a los nietos en el camino que hemos emprendido hace 40 años, insisto, sin ver nada, ni negociar nada institucionalmente. Ahora, si una abuela tiene el recurso, un abuelo que lo hubo, de negociar con algún apropiador o con algún delincuente, eso es una cuestión particular y donde no nos metemos porque no somos jueces de nadie. Pero institucionalmente no lo vamos a hacer. Claro. Ahora, si la justicia encuentra el camino, la forma, la legalidad para hacer algo y el encuentro sea, bendito sea, que venga, porque nosotros lo que queremos es eso. Se nos ha muerto hace poquito una queridísima abuela, fundadora, de las primeras que empezaron y sin abrazar a su nieto. Para nosotros ese es un dolor muy grande, ¿no? Claro, porque si no hay un beneficio, esta gente no va a romper este silencio, y me da, qué sé yo, bronca que se lleven el secreto y que por ahí después ya... No. ¿Entiende lo que le digo? Se lo llevaron, se llevó todo, y todos los que se van muriendo porque son viejos, están enfermos, como lógicamente pasa, se van llevando. Son cobardes, son gente muy mala gente, no tienen piedad, porque... Si tuvieran un sentido patriótico, ya que visten uniformes y todavía se enorgullecen, ellos se enorgullecen de haber hecho lo que hicieron y prometen volver a hacerlo si fuera necesario. O sea, son gente muy mala que ni siquiera tiene corazón, no tiene sentimiento. No, aunque sea anónimamente, podrían decir, bueno, mandemos algo, las abuelas van a investigar, y que nosotros tenemos equipos más que suficientes. No, nada. Simplemente es ahora con más razón con esta gestión de gobierno, tratar de conseguir la cárcel domiciliaria, que la violan constantemente, que es un peligro porque conspiran, o si no, el achicamiento de sus prisiones con argumentos, ¿no? Esta gestión está tratando de que esta gente, ya lo han dicho, pobres viejitos que vayan a su casa, son viejos malos, ¿eh? Atención los hijos de esas personas que piensan eso, porque por ser jóvenes los pueden llevar presos por cualquier motivo. Ya de hecho está pasando que en la calle se está viendo chicos jóvenes contra la pared y policías con las armas, ¿no? Eso es muy, muy doloroso en la democracia más larga de nuestra historia. En su estadía, por su paso por París, usted se pronunció por el caso Maldonado. Hoy, a la luz de los resultados, ¿cómo ve la investigación después que cambió de juez y pareciera que se aceleraron un poco las cosas? Y bueno, la investigación no está cerrada, porque si bien se encontró la realidad científica de que murió ahogado, hay que ver por qué. Claro. ¿Quién lo llevó? ¿Dónde? ¿Lo golpearon? Ese que salió con el arma y la cara toda lastimada no dijo nunca dónde fue y qué hizo. Él dijo que nunca había ido y se lo vio, y está más que grave. Hay mucha cosa turbia en todo esto, y ahora tenemos el segundo caso con este muchachito que también ha sido víctima de las Fuerzas Armadas. En este caso, nada que ver, lo que tenía que hacer esa fuerza en ese lugar, ingresando o queriendo ingresar y matando por la espalda. Esto es gravísimo, y esto se sabe, no solamente acá, en el mundo entero. El prestigio de Argentina se está perdiendo en lo que ha sido la gloria de los derechos humanos de la gestión anterior, donde éramos reconocidas, y esto era claro en el mundo entero, el país que más había avanzado en dar respuesta sobre estas aberrantes situaciones. Bien, ahora con respecto a algunas fotos que se mostraron en ese momento, de los cuales acá se hicieron memes, fue bastante criticada. ¿Usted cómo lo ve eso, las que sacó en París? No sé qué fotos salieron. Bien.
Que usted tenía un hermano acá en la política, ¿está enterada cómo viene el tema del peronismo, cómo lo ve de afuera? Hermano en la política no, querido, tengo hijos. Perdón, hijo. Tengo un hijo en la política que es voto, sí, que finalizó ya finalizó su mandato, sí, y volvió al llano haciendo lo que pueda. A ver, él es un muchacho preparado, espero que no se pierda esa preparación y esa voluntad de un país sano, un país democrático, en fin, todo lo que tenemos como familia y como sociedad, los que queremos que las cosas sean claras, ¿no? O sea que yo no tengo más que ese hijo en la política. Bien. No tengo hermanos, desgraciadamente han muerto, así que yo ya soy muy mayor, ¿no? Sí. Estela, ¿cómo ve usted como referente de nuevo la politización de todos los eventos? De todos los eventos, hoy por hoy se politiza todo y se mediatiza todo, y ya cualquiera sale a opinar y hay grieta en todos los temas. ¿Cómo se puede llegar a unir eso? Una cosa es politizar, que la palabra política no es ninguna mala palabra. Estamos de acuerdo. Y hay la política, que es política de la vida. Yo digo, cuando un bebé nace y llora, está haciendo política, está reclamando comida. Todos hacemos política desde que amanecemos hasta que nos acostamos en nuestras direcciones, opiniones, etcétera. Lo otro es la cuestión de política partidaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, hay quienes opinan desde un lugar de la ignorancia y con una maldad tan absoluta que lo que hacen es mentir, desvirtuar, echar sombras y después no probar nada de lo que dicen, y eso es malo. Cuando se habla de algo, lo hacemos, es porque tenemos pruebas y evidencias. Si no, no hablamos, investigamos y llevamos a donde se debe, no a la prensa monopólica, la información. Los tengo que dejar porque acabo de llegar a la puerta de mi trabajo y me espera un día bien. Bueno, muchas gracias, Estela, por haber participado del programa. Ha sido un placer para mí conversar con ustedes. Le agradezco. Hasta luego. Adiós, hasta pronto. Esas fueron las declaraciones de Estela de Carlotto.